primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta. Elías.
día viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, 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 ah. Los íntegros, pues el tiempo ha llegado para esta gran porción del cielo, que venga a cumplimiento la tremenda victoria en el divino amor. Estoy cansado de caminar en esta montaña. Es el tercer palo.
Estoy cansado de caminar.
las estas y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que Él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo Él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va.
era como la hora sexta y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo le bendiga a cada uno de ustedes. Hermanos y hermanas, vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo. Amén, mis hermanos y hermanas. Vamos a dar gracias por este nuevo día. Gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, no nos cansaremos de darte las gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu justicia, Padre. Queremos continuar con la lectura de los mensajes, Señor, y tener un compañerismo contigo, Padre amado. No es de nosotros mismos, sino tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, Señor. Tú dijiste en Sofonías 3:9, dijiste en aquel tiempo, devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento, Señor. También dijiste en Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
le perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este es el tiempo, Padre amado. Estas son las grandes misericordias, Señor. Tú enviaste desde la gloria, Padre amado, tu palabra, tu mensaje perfecto, Señor. Han pasado ya 6000 años, oh Padre amado, y el mundo en decadencia, Señor. 4 imperios han gobernado estos 6000 años. Pero tú enviaste en este último tiempo, Padre amado, un misterio que iba a venir a ser revelado, Señor, y esa es la razón por la que tú enviaste en Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas, oh Señor. Entonces, si ya todo está revelado, los misterios, no hay nada más, Señor, si no queremos someternos, entrar rápidamente, Señor, a la esencia mismo de tu palabra, así como allá en el tiempo de Noé, todos ingresaban al arca, oh Padre. Todos esos 8 almas que tenían que ser salvadas, Señor, y ahora es lo mismo, Padre, queremos entrar rápidamente en la escena de tu palabra, Padre amado. Muchas gracias, Padre, por este gran privilegio que tú nos estás dando, Señor, a cada uno de vosotros, y permite hacerlo con mucho respeto, mucha reverencia, porque no estamos lecturando ninguna clase de libro teológico de un erudito, de un intelectual, de un científico. No, Señor, es la Sagrada Escritura, Padre, que estaba escondido para sabios y entendidos, un misterio, Padre. Ahora ha sido revelado para nosotros, Señor. En estos 2000 últimos años tú enviaste unciones, porque 4000 años atrás tú enviaste, Señor, a tus santos profetas, que era la voz mismo tuyo, Padre amado, pero en estos 2000 últimos años ya no habían profetas. Había unciones, y que tú ibas a actuar a través de los 7 mensajeros, oh Padre. Y para eso tú le enviaste, Señor. Esto estaba también en tu programa, Señor, a Juan, a la isla de Palmos. Él predicando este mensaje, Señor, le llevaron desterrados a la isla de Palmos. Y ahí tú le hablaste, Señor, y dijiste que escribe todo lo que vas a ver, que había un mensaje para las futuras 7 edades de la iglesia, Señor. Y Juan desde ahí estaba mirando al séptimo ángel, oh Padre. Además, él iba a escribir los 7 truenos, pero dijo, no lo escribas, que será en este último tiempo, Padre. Y desde muy atrás también Daniel quería ver esto, pero tú le dijiste, Señor, que esto será cuando la ciencia esté en aumento, Padre. Y este es el tiempo, y este es la gloria que tú enviaste, Señor, una unción del águila, oh Padre amado. Muchas gracias. Iniciamos este compañerismo. Permite hacerlo de la mejor forma, lecturar conforme está escrito, Señor, y te damos gracias por aquellos varones que nos lograron anotar, apuntar, captar el mensaje del profeta y transcribir a escrito para nosotros poder lecturar, oh Padre. Muchas gracias. Iniciamos este compañerismo esperando de que tú vengas en la escena, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos, hermanos, hermanos. Amén, hermanos. Continuamos con el mensaje, el pacto de Dios con Abraham, predicado en Charlotte, North Carolina, Estados Unidos, Norteamérica, el 28 de abril de 1956 por el hermano William Mario Branham. Voy a continuar con los párrafos del 46 al 50. Párrafo 46. No hace mucho tiempo yo estaba tratando de peinarme los pocos cabellos que me quedan. Mi esposa me dijo, ella dijo, Billy, te estás quedando calvo, querido. Yo le respondí, pero gloria a Dios, yo no he perdido ninguno de ellos. Ella dijo, bueno, ¿en dónde están? Yo dije, muy bien, querida, te voy a proponer algo. Tú dime dónde estaban antes de que yo los tuviera. Y yo te diré en dónde me están esperando a que vaya por ellos. Amén. Yo lo creo. Correcto. No he perdido nada. Antes no eran. Después fueron. Después ya no eran. Entonces, ¿dónde estuvieron? Y un día Dios me los regresará otra vez junto con la fuerza física de mi cuerpo. Amén. Yo pruebo eso por medio de la palabra de Dios.
Párrafo 47. Noten, pues Dios, cuán grande es Él. Lo puedo ver llegando allá y diciendo, mira, ven aquí, Gabriel. Juntando unos átomos, da un paso dentro de ese cuerpo. Ven aquí, Miguel. Entonces, entra en ese. Entró él en el propio y salieron inmediatamente. Ese es Dios. Él controla toda la luz, todo lo demás. Llegó allá caminando. Tenía polvo en su ropa. No solo eso, pero él se comió el carnero y bebió la leche de la vaca y comió un poco de pan de maíz. Eso es cierto. Dios mismo tenía hambre en ese cuerpo en el cual él estaba viviendo dentro. Entonces, ¿no están contentos de que ese mismo Dios lo salva a usted en esta noche del pecado y un día lo resucitará? ¿Ensamblará de nuevo esos átomos? ¡Oh! Es una cosita de que tan poco pequeñas mentes finitas intenta comprender la mente infinita de Dios. Obsérvelo a él. Obsérvelo a él un poco después. Le quiero mostrar algo, ya que estamos en la pregunta. Algo sucedió allá. Quizás me gané unas críticas con esto. Pero sigamos adelante con ello de todas maneras. ¿Están dispuestos? Párrafo 48. Ustedes saben, yo les dije, uno no lee la Biblia nomás de esta manera. Uno la lee de entre líneas. Dios siempre escribe sus cartas de amor, igual como cuando yo le escribo a mi esposa. O ella me escribe a mí. Nosotros sabemos lo que queremos decir en el papel, pero nos amamos tanto el uno al otro que nos leemos entre líneas. De esa manera se consigue a Dios. No trate de ponerse tieso y almidonado y que le pongan algunos grados en ese nombre, en su nombre. Solo ámelo a él muy bien. Y él lo dejará leer entre líneas. Párrafo 49. En Fort Wayne, Indiana, cuando un hombre sanó y lo enviaron con el secretario privado del rey, cuando él había sanado de esclerosis múltiple, y entonces el secretario me mandó a llamar para que orara por su rey, Jorge, cuando él tenía esclerosis múltiple. Y en esa reunión me fui a la parte de atrás cuando, sentado allí y escuché ese solo creer, y sabiendo que en ese mismo cuarto Paul Reider escribió ese canto allí en el tabernáculo Redigar. Yo entré. Y había un hombre caminando detrás de mí. Él dijo, Reverendo Branham. Le respondí, sí, señor. Él dijo, su gramática es terrible. Le dije, sí, señor, yo sé lo que es. Y él dijo, déjeme decirle, un hombre que habla ante multitudes de la manera que usted lo hace y usa la gramática que usted usa, dijo, usted debería sentirse avergonzado. Le dije, lo estoy, señor. Y entonces se quedó allí. Y dijo, por ejemplo, esta noche, dijo, usted usó una gramática muy pobre. Párrafo 50. Yo dije, sí, señor. Yo dije, usted sabe, yo fui criado en una familia numerosa, 10 hijos. Yo fui el mayor. Y dije, mi padre estaba muy enfermo y yo tenía que trabajar y salir a trabajar. Y solo tenía como 10 años andando en las plantaciones y cosas. Yo dije, pasé un tiempo muy difícil. Él dijo, esa no es excusa ahora. Yo dije, bueno, entonces eso es verdad, señor. Pero yo dije, desde que el señor me envió a orar por sus hijos enfermos, yo ni siquiera tengo el tiempo para recostarme y dormir. Casi estoy muy ocupado. Él dijo, oh, usted pudiera tomar algo por correspondencia. Dijo, usted es terrible en su lenguaje. Él dijo, usted sabe, me fijé
en usted esta noche. Usted dijo, ahora la gente que pase por este púlpito esta noche. Y yo dije, bueno, ¿y qué tiene de malo eso? Yo no sabía que había dicho mal. Él dijo, la gente lo apreciaría más si usted dice púlpito. Él como que me jaló la oreja un poquito demasiado fuerte. Ustedes saben, yo dije, hermano, no quiero darle una respuesta tajante, pero a esa gente no le importa si yo digo púlpito o púlpito, mientras yo viva la clase correcta de vida y produzca aquello de lo que estoy hablando. Eso es lo que ellos quieren saber, y eso es verdad. Sí. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermano Edith, párrafo 51 al 55. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, el pacto de Dios con Abraham. Párrafo 51. Ahora, Abraham, oh vaya, lo puedo ver a él. Observen entre líneas. Quizás mañana en la tarde predicaré de lo que estábamos hablando entre líneas. Noten, ahora, ¿qué hizo Dios cuando le prometió eso a Abraham allí? Él mostró en Abraham lo que va a hacer con cada persona que es simiente de Abraham. ¿Saben lo que él hizo? Ahora, Sara estaba justo en los 100 años de edad y Abraham era un hombre muy anciano. Ahora, cortaremos eso para comenzar. La Biblia dice que ambos estaban bien entrados en edad. Correcto. Génesis, como en el capítulo 18, 52. Noten, bien entrados en edad. Y Dios se paró allí y los regresó otra vez a un hombre y mujer joven, solo para ver a dónde se fue eso. Él lo hizo. Yo lo pruebo por la escritura. Él los volvió jóvenes, mostrando lo que iba a hacer con Abraham. ¿Y qué haría por toda su simiente después de él? Observen, miren, ustedes se acuerdan cuando se casaron con mamá y miren, nosotros crecimos. Yo le pregunté al doctor el otro día, yo dije, doctor, ¿es verdad que cada vez que me alimento, renuevo mi vida, le meto nuevas células de sangre? Él dijo, eso es correcto, reverendo. Y yo dije, le quiero hacer una pregunta entonces. Yo no puedo verlo científicamente, porque es que cuando yo tenía 17 años, comía la misma clase de comida que como ahora. Y cada vez que comía, yo desarrollaba nuevas células de sangre. Me ponía más fuerte y más poderoso. Y ahora, yo como mejor comida y estoy poniéndome cada vez más viejo y más débil. Explíqueme eso. Si usted está vertiendo agua en un vaso de una jarra y luego se empieza a llenar y de repente usted comienza a verter más y empieza a disminuir. Explíqueme eso. 53. No se puede hacer solamente por la palabra de Dios. Dios lo dijo. Usted empieza a desarrollarse desde niño. Cuando sus primeras pequeñas células comenzaron a desarrollarse hasta que usted tenía como 21 o 22 años. Tal vez 25 años de edad. Es entonces cuando usted está en su mejor momento. Es de esa manera que Dios pintó el cuadro. Lo primero que usted nota es que sale una cana. A mamá entonces le salen arrugas debajo de esos ojos hermosos. Miren, ¿dónde están sentados ellos esta noche? Viejos y enfermos y canosos. No se preocupe, eso es muerte. La muerte se apodera de usted después de los 25 años de edad. Usted se empieza a debilitar. Su corriente sanguínea comienza a disminuir. No importa lo que haga. Cuanto coma, cualquier cosa científica que haga, no importa. Usted se va debilitando porque Dios así lo dijo. 54. Ahora, Sara y Abraham se habían atenuado tanto al punto que tenían 100 años de edad. Y puedo ver a Abraham, que se levanta la siguiente mañana, dice, mira, querida, usted sabe, Sara de joven era una mujer hermosa. Y dijo, mira, querida, ¿sabes algo? Tu cabello se está tornando negro otra vez.
Veo que desde anoche todas las arrugas por debajo de tu rostro se están desvaneciendo. Bueno, ella dijo, papá, veo que tus hombros se están enderezando. Oh, vaya, unas horas después, él salió por una cubeta de agua o algo, tal vez. Regresó, él dijo, Sara, te ves hermosa. Ella dijo, pues, Abraham, te ves igual como cuando me casé contigo. Él los rejuveneció. Párrafo 55. O usted dice, hermano Brana, eso es tontería. Bueno, espere un minuto. Ahora, solo un minuto, veamos, observen. La Biblia dice que ellos hicieron un viaje después de eso y se fueron hasta Gerar. Midan la distancia de eso en su mapa. Está como a unas 300 millas, entre corchetes 482 kilómetros. Ese es todo un viaje para una abuelita y un abuelito, ¿verdad? Por los desiertos calientes hacia Gerar. No solo eso, pero cuando llegaron allá, ese rey filisteo de nombre Abimelec andaba en busca de una novia. Y todas esas muchachas hermosas filisteas alrededor cuando él vio a esta abuelita con un gorrito, pequeños hombros encorvados, temblando sobre su bastón. Él dijo, esa es la que he estado esperando. La quiero a ella. Y él se enamoró de Sara. ¿Es esa la escritura? Amén. ¿Qué sucedió? Ella volvió a ser una hermosa mujer joven. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermano José, párrafo 56 al 60. Amén, amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Vamos a continuar con la lectura del mensaje El Pacto de Dios con Abraham. Mensaje predicado el día 28 de abril del año 1956. Párrafo 56. Miren, eso lo prueba, amigos. Si Dios le iba a dar un bebé y ella de 100 años de edad, la primera cosa que él tenía que hacer era estimular ese corazón, o no podría tener el bebé. Ustedes adultos saben de qué estoy hablando. Ella estaba tan débil. Ahora, y otra cosa que él tendría que hacer. Él tendría que crear venas para la leche. En aquellos días no tenían estos biberones saludables e higiénicos. Las mujeres no fumaban cigarrillos en aquel entonces. ¿Y qué causa los problemas que están teniendo ahora? La madre criaba a su bebé de la manera que debe hacerlo. ¿Y saben algo? Para ello, él tenía que crear venas porque ya estaban secas. Y él tenía que llevar a cabo un milagro para que el vientre de ella fuera fértil porque estaba muerto. ¿Es eso cierto? Dios no parcha las cosas. Él simplemente la hizo una mujer nueva. ¡Amén! ¡Aleluya! Eso es lo que él va a hacer con cada hija de Abraham y cada hijo de Abraham que tomará su promesa. ¡Claro que él lo hará! Eso lo prueba. Párrafo 57. Sara dio a luz al bebé. Eso es verdad, sin ningún problema en lo absoluto, y lo crió. Vivió muchos años hasta que él tenía como unos 45 años. Y después que murió Sara, miren a Abraham. Ahora, para mostrar que él rejuveneció, él se casó con otra mujer y tuvo 9 hijos aparte de las hijas. ¡Gloria! Ese es nuestro Dios. Eso es lo que él hizo. Eso es lo que él hará con cada creyente un día cuando Jesús venga. Cada arruga, cada cana, cada brazo cansado, todo lo demás pasará y Dios lo traerá de nuevo en su belleza, en su esplendor, en un día para vivir con él para siempre. ¡Oh, yo le amo! Estoy contento esta noche de conocerlo en el poder de su resurrección. Uno de estos días gloriosos, Él enviará a Jesús. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, en su belleza, en el esplendor de salud y juventud por siempre, y siempre reinaremos con él, porque usted creyó en su Hijo, que él resucitó de los muertos. ¡Amén! Párrafo 58. ¡Oh, hermano! Todavía no llegó a mi texto. Simplemente vamos a tener que dejarlo ir, tal vez.
No quiero retenerlos. Mañana es domingo. Le aman a Él. Cree en Él. Él ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Él está aquí esta noche. Él está en su persona y su poder. La Biblia dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Creen ustedes eso? Entonces, si Él dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Más que estas haréis, porque yo voy al Padre. Él está aquí, perdón, Él está obligado a esa palabra. Eso es correcto. Párrafo 59, un poquito y el mundo, iglesia y el resto del mundo, no me verá más, empero vosotros me veréis porque yo, pronombre personal, estaré en vosotros hasta el fin del mundo. Y las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, podéis pedir todo lo que queréis y os será hecho. ¡Qué hermoso! Él llega a ser la vid, el primero que se levantó de la tierra. Nosotros somos los pámpanos que salimos de él y la vid nos lleva el fruto. Los pámpanos llevan el fruto. Y si la vid tiene una cierta clase de vida en él, tiene que producir esa clase de fruto. Y si Jesús fue el sanador entonces, lo que él era entonces, él tiene que serlo hoy, exactamente como él lo fue entonces. Así que yo lo creo con todo mi corazón. Oremos. Párrafo 60, por último. Nuestro Padre Celestial, sabiendo que, oh Dios, las horas pasan tan rápido cuando estamos hablando de ti porque te amamos. Tú nos has redimido. Estamos felices esta noche de saber que Jesús todavía vive y reina. Su Espíritu Santo está aquí esta noche, entre los hermanos y las hermanas, consolándonos por medio de su palabra y su presencia. Querido Dios, pudiera haber algunos aquí que todavía no están en el reino. No queremos que ellos se pierdan. No damos cuenta que cuando el último lanzamiento de la red caiga al mar, se traerá al último pez para el uso del Maestro. La puerta se cerrará. ¿Hay uno aquí esta noche, Padre, con el cual tú estás lidiando? Si es así, que puedan recibir tu promesa, negar cualquier cosa que está alrededor de ellos, como lo hizo Jonás, cualquier obstáculo, cualquier impedimento, y que puedan mirar hacia ti ahora mismo y creer, porque tú dijiste en tu palabra, el que oye mis palabras y cree en él que me ha dado, que me ha enviado, tiene vida eterna. Y jamás vendrá a juicio como ha pasado de muerte a vida. Concédelo, Padre. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, párrafo 61 al 65. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, el pacto de Dios con Abraham, párrafo 61. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, me pregunto esta noche, en esta audiencia visible, aquí estamos viendo mientras los cristianos están orando. Mi amigo pecador, conozco de algo grande para usted, mi hermano perdido, mi hermana descarriada. No se supone que deba estar en esa condición en la que se encuentra. Dios lo hizo para que le sirviera a él. El pecado es lo que te ha destrozado así. ¿Qué si esta fuera su última noche? Mire las insuficiencias cardíacas que vienen. Todo tipo de problemas. Cientos en Estados Unidos irán a encontrarse con Dios esta noche. ¿Qué si usted estuviera numerado en esa lista esta noche? Usted no sabe exactamente cuándo se irá, pero le gustaría ser recordado en este momento en una oración diciendo, Señor, creo en ti y creo en Jesucristo. Párrafo 62. Ahora, aquí adentro, levante su mano, no a mí, su hermano, pero al Señor, entonces yo podré ver su mano también y orar por usted. ¿Levantaría su mano? Alguien aquí en el piso de abajo, Dios le bendiga, eso es bueno. Dios le bendiga, y Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y a usted,
Eso es maravilloso. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, pequeñito. Dios le bendiga, mi hermano, allá atrás. Dios le bendiga, eso es bueno. ¿Alguien más? Levante su mano, diga, recuérdeme a mí. Dios le bendiga aquí, dama, yo la veo. ¿Alguien más en el piso de abajo ahora? Alrededor, por los lados de las paredes. Yo lo veo, señor, parado allá al lado. ¿Alguien más? ¿Algunos de ustedes sentados en el piso? ¿Levantaría su mano? Ustedes saben que no están bien con Dios. ¿Les gustaría ser recordados en una palabra de oración? Dios le bendiga. Eso está bien. Gracias, hermana, por señalarla a ella. Arriba, en los balcones, en cualquier parte, allá arriba, alrededor de allí, en alguna parte, levantaría su mano, diga, párrafo 63. Dios le bendiga, Señor. Yo lo veo allá en la parte de atrás. Dios sea con usted. Eso es lo más grande. Dios le bendiga, Señor. Veo su mano. Dios le bendiga, dama. Yo la veo lo más grande. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga por acá. Sí, Dios sea con usted. Lo más grande que alguna vez haya hecho. Dice hermano Branja. ¿Qué diferencia hace eso cuando ellos levantan su mano? Bueno, Jesús dijo, el que me confesare, yo le confesaré a él. El que oye mis palabras, he tratado de traerlo en mi manera humilde y cree en él que me ha enviado. Ahora mismo no tendrá, sino tiene. Eso es en tiempo presente. Tiene vida eterna y jamás vendrá al juicio. Párrafo 64. ¿Qué sucede con ustedes 12 o más que levantaron la mano? Ustedes han pasado de muerte a vida. Se escaparon del juicio. Jesús dijo, ustedes jamás vendrán a juicio, mas han pasado de muerte a vida. Porque ustedes han creído en el unigénito Hijo de Dios. Amén. ¿Hay alguien más, solo uno más, que no haya levantado su mano? Dios le bendiga, damita. La veo. Oh, no me gusta volver a preguntar, pero usted sabe. Un día cuando me lo encuentre allá arriba, usted pudiera decir, hermano Branja, si usted lo hubiera dicho una vez más, yo estaba listo para levantar mi mano. Satanás estaba a mi lado diciéndome que no lo hiciera. Pero yo creo que si usted lo hubiera dicho una vez más, oh, yo quiero que usted diga, oh, hermano Branham, estoy tan contento porque usted lo dijo. Yo levanté mi mano, acepté a Cristo como mi Salvador. Y aquí me encuentro hoy porque hice eso. Amén. Párrafo 65. Para no verlos siendo apartados a las tinieblas, ¿qué si a esta damita se le escapó justo en ese momento? Nada puede separarnos del amor de Dios. Usted, desde el fondo de su corazón, esa mano fue levantada desde un corazón verdadero y honesto. Usted ha pasado de muerte a vida, de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo único por lo que me puedo guiar, por lo que me puedo guiar, y es por su palabra. Es donde descansa mi fe, en su palabra. ¿Hay uno más antes de cerrar? Ahora voy a comenzar la línea de oración. Muy bien. Dios le bendiga. Eso está bien. Eso es bueno. Alguien en el balcón, aún allá arriba, en algún sitio, quizás usted, Dios le bendiga, mi querido hermano. Yo veo su, mi hermana allá arriba, también yo la veo. Eso es bueno. ¿Oramos ahora? Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana.
Continúa la lectura, hermana Rosalia, párrafo 66 al 70. Amén, hermanos. Sí me escucha, ¿verdad? Sí, hermana, sí se le escucha. Continuando con el mensaje del pacto de Dios con Abraham del 28 de abril de 1956, párrafo 66. Padre Celestial, muy felices esta noche. Almas han nacido en el reino. De seguro entonces, Señor, tú nos mostrarás gracia para sanar a los enfermos. Esta noche, el Espíritu Santo lleve la palabra de Dios directamente a cada corazón. Alimente cada alma con el maná. Y mientras estas personas están sentadas allá y los ángeles acampando alrededor de ellas, Satanás está cerca diciendo, no lo hagas, no lo hagas. Los ángeles están diciendo, este es tu tiempo, Padre. Ellos tienen que tomar una decisión. Tienen que hacer algo al respecto. Tienen que decir, sí, Satanás, yo me iré contigo. Oh, Dios, te voy a tomar a ti. Y ellos levantaron su mano. Dios te tomó a ti. Dios te tomó a ti. Y Padre, tú dijiste, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Y al que a mí viene, ninguno de ellos se perderá. Ningún hombre los arrebatará de mi mano. Estamos muy contentos por eso. Oro esta noche, Padre, que tú los bautices en el cuerpo de creyentes ahora, por el Espíritu Santo, para que se conviertan en trabajadores para el reino. Lo pedimos en el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén. 67. He estado tan ronco, no de resfrío, pero simplemente por hablar mucho. 4 meses seguidos, y aquí nos vamos a Alaska. Ahora, queridos amigos, tal vez mañana terminaré mi texto o tomaré un nuevo y solo dejar que el predicador lo termine mientras estoy fuera. Pero, ¿le aman ustedes a él y creen en él? ¿Ya se les fue todo el temor ahora? Miren, ustedes son cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí esta noche? Todos ustedes, ahora que son cristianos, miren esas manos que hace unos minutos no estaban. Ahora están levantadas. Oh, gloria a Dios. Ahora ustedes son cristianos. Ahora ustedes tienen vida eterna. Ahora ustedes son simiente de Abraham. Ahora ustedes están seguros con la iglesia. Aquellos que él llamó, dice la Biblia, él ha justificado. ¿Es eso correcto? Aquellos que él llamó y que ellos respondieron, él los justificó. Y aquellos que él justificó, él ya ha glorificado. La posición suya los está esperando en la gloria cuando lleguen allá. ¿No es maravilloso? No hay temor en ello. No esto, aquello o lo otro. Ustedes ya están glorificados a los ojos de Dios, tanto como Jesús fue inmolado desde la fundación del mundo. El Cordero de Dios, cuando Dios lo habló, tenía que ser así. 68. Escuchen, ¿pueden captar eso? Cuando Dios lo aceptó a usted hace unos minutos como un pecador con su palabra que él lo aceptó, si usted lo atestigua, pues él atestiguará por usted. Él jamás puede retractarse de esa palabra. Amén. Ahora, usted puede hacer un desastre de su vida, descarriarse y salir y morir joven en este mundo. Y muchas cosas pueden sucederle a usted, pero que Dios se retracte de su palabra, él no puede. El que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación nunca, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que él dijo en San Juan 5:24. ¿No es maravilloso? Ahora, esas son las mismas palabras que están en la Biblia, que Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. 69. Les quiero preguntar algo. Ahora a ustedes, recién convertidos, a ustedes que acaban de llegar. Si Jesús ha resucitado de los muertos y si él es el mismo, la Biblia dice que él es el mismo. ¿Creen ustedes que él es el mismo? Diga amén. Porque la Biblia sí lo dice. Entonces, ¿cómo es él
¿Es él el mismo? Él tiene que ser el mismo en principio. Él tiene que ser el mismo en poder. Él tiene que ser el mismo en obras. Él tiene que ser el mismo en actitud. Él tiene que ser el mismo en toda forma que lo era en aquel entonces. También lo tiene que ser hoy. Él se tiene que manifestar a sí mismo en la misma manera y Él lo hará. Él lo prometió. Ahora, ¿acaso dijo Jesús que Él era un sanador? No, dijo, yo soy el que hace las obras de mi Padre que mora en mí. 70 por último, San Juan 19. Juan, cuando Él pasó por el estanque de Betesda, San Juan 5:19, mejor dicho, el capítulo 5 de Juan, pasó a través del estanque y todos esos lisiados y personas secas, miles de ellos acostados allí. Él no sanó a ninguno de ellos. Fue y encontró a un hombre que yacía sobre un lecho. El Señor le mostró a él, o Dios le mostró a él en dónde estaba. Sanó a ese hombre, se fue y dejó al resto de ellos. Los judíos lo cuestionaron a él. Él dijo, de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo sino lo que ve hacer al Padre. Lo que el Padre hace, eso hace el Hijo igualmente. El Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Lidia, en los párrafos 71 al 75. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje del pacto de Dios con Abraham del 28 de abril del 1956, párrafo 71. Él no hacía nada hasta que el Padre le mostraba a él qué hacer. Escudriñen las Escrituras. No hay profeta, o no ha habido hombre, o nunca habrá en carne humana que sea capaz de hacer algo que él quiera hacer al azar. Siempre le he revelado a cada profeta y todo lo demás de acuerdo a la visión que el Señor le da. Eso es exactamente correcto. Si él cree, Jesús dijo, yo no hago nada. Ahora, él no puede, él es Dios. Si él mintió allí, él mintió en otra parte. ¿Ve? Para mí todo es verdad o todo está equivocado. Ahora, él dijo, las cosas que yo hago, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. El mundo lo verá a él en su manifestación de su resurrección. Y yo creo, si él viniera esta noche e hiciera, eso nos haría a todos felices y regocijar por su bondad. Párrafo 72. Ahora, Padre Celestial, nos encomendamos a ti y especialmente por esto recién convertido. Yo oro, Dios, que tú emociones sus corazones esta noche para que les hagas saber que su Salvador en este momento les ha atestiguado en sus corazones que Él es la resurrección y que ellos han pasado de muerte a vida. Y ahora, Padre, oramos que tú mismo tengas visible aquí y le pruebes a esta audiencia que tú estás vivo, Dios resucitado. No porque nosotros lo necesitamos, sino para que cumpla tu palabra. Tú viniste para que la palabra de Dios fuese cumplida. Ahora, tú estás enviando el Espíritu Santo para que la palabra de Dios pueda cumplirse. Y se cumplió para los judíos en las regiones de este. Ahora,
está siendo cumplida por los gentiles en las regiones del oeste, 73. Ahora, Dios, tú dijiste, los profetas dijeron, habrá un día que ni será de día ni de noche, pero al caer la tarde habrá luz. Ahora, las luces de la tarde han llegado. La misma luz que brilló para los judíos en Pentecostés ha brillado sobre los gentiles en estos últimos días, por medio de las lluvias temprana y tardía juntas. Bendice a tu pueblo esta noche, Padre. Ahora yo me rindo completamente a ti y que el Espíritu Santo use a esta gente y a tus siervos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos han estado antes en las reuniones? Veamos sus manos. ¿Cuántos son nuevos? Veamos sus manos. Oh, es una lástima. ¿Ven? El que estemos solo una noche. Ustedes saben lo que quiero decir. El que no podamos quedarnos por parte nuestra. Pero, pues, llamaremos la línea de oración entonces. Y luego hablaremos con los nuevos. Solo un momento. ¿Repartieron tarjetas de oración? Oh, 100. 74. Muy bien, tenemos 100 tarjetas de oración. ¿En dónde nos quedamos? Veamos. ¿Está el número 1? Veamos. ¿Alguien tiene la tarjeta de oración 1? Veamos. Muy bien, eso es bueno. Empezaremos de allí entonces. Venga para acá. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Veamos si los puedo ver. 1, 2, 3, número 4. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 4? ¿Levantaría su mano? Tal vez alguien no se puede levantar. ¿Qué? ¿De aquí a alguien? Si no se puede levantar, levante la mano y un guía le brindará ayuda para que pueda venir. Mire la tarjeta de su vecino. Tal vez alguien está sordo y no puede oír. Ellos perderán su lugar en la línea. Muy bien, número 3. Número 4. ¿Alguien tiene la tarjeta de oración 4? Ustedes, perdónenme, hermana. Número 5. ¿Quién tiene el número 5? Tarjeta de oración número 5. Levantaría su mano. Está en el balcón allá. Es esa 75. Bueno, yo no he escuchado las cintas aún de ninguna de las reuniones. Pero los hermanos me están diciendo que el Espíritu Santo está llamando en las reuniones y de todo lo que Él está haciendo. Uno no se puede enterar de todo en una sola noche. Por supuesto que no. Pero ahora, amigos, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, cuando Él estuvo aquí en la tierra, había una mujer deseando algo de Dios en una ocasión y ella creía que Dios estaba en su profeta y su nombre era Elías. Y esta mujer tsunamita fue a él y se quedó con él. Y Elías continuó hasta que encontró cuál era la causa de la cura. Y el bebé fue sanado. Había una mujer una vez que pensó que si podía tocar el manto de Jesús, entonces ella sería sana. Así que se abrió camino entre la multitud y tocó su manto y se metió entre la multitud. Se sentó o se paró, lo que sea que ella hizo. Entre paréntesis, yo no lo sé, la Biblia no dice exactamente lo que ella hizo. Pero Jesús dijo, ¿quién me tocó? Y ya lo negó, toda la multitud lo negó y el apóstol Pedro dijo, Señor, ¿dijiste quién te tocó? Pues dijo, toda la multitud te está tocando y dices una cosa como esa. Él dijo, pero me debilité, virtud. Entre paréntesis, significa fuerza, salió de mí. Yo me debilité,
Así que él miró por toda la audiencia y encontró a la mujer. Ella tenía un flujo de sangre. Él le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Es eso correcto? Entonces ella lo confesó todo. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Voy a continuar con los párrafos del 76 al 80 del mensaje El Pacto de Dios con Abraham. Párrafo 76. Ahora usted dice, bueno, si él estuviera aquí, yo lo pudiera tocar. Él no está aquí, pero la Biblia dice que él está aquí. Eso es cierto. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y la Biblia dice que él es el sumo sacerdote que puede compadecer de nuestras debilidades. Compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es eso lo que dice la Biblia? Entre corchetes la congregación dice, amén. Él es el sumo sacerdote que puede hacer intercesión esta noche. Tóquelo. Muchas cosas que él hizo. Si él viene a esta plataforma y hace la misma cosa, lo recibirá usted y gozaría y estaría gozoso y feliz con él. Diga, amén. Así es. Entre corchetes, amén. Párrafo 77. Ahora, permítame explicarlo de la mejor manera que puedo. Los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. ¿Cuántos saben eso? La Biblia lo dice. Nada que usted desee ser es lo que Dios lo hizo. ¿Ven? Y Dios no hace a todos nos hace. Y Dios no hace a todos iguales. Él no hace todas las cosas iguales. Él no tiene una tienda departamental. Él tiene lo que él tiene. Él tiene montañas grandes, montañas pequeñas. Él tiene desiertos y océanos. Tiene flores blancas, flores rosas, flores azules. Bueno, él tiene hombres y mujeres pelirrojos y de cabello negro y rubios y algunos altos y flacos. Otros de baja estatura y gordos, y algunos, él simplemente los tiene de diferente manera. De esa manera, él le gusta a él. Él es un Dios de variedad. De esa manera hizo su creación, y él tiene diferentes oficios ministeriales. Párrafo 78. Ahora, usted no puede evitarlo, porque usted no puede hacerse un hombre grande y alto. Cuando usted es un hombre bajito, tampoco puede hacerse un hombre bajito si usted es un hombre alto. La Biblia dice, quien por mucho que se afane, puede añadir a su estatura un codo. No puede. Dios lo hizo lo que usted es. Ahora, él hizo. Aquí detrás de mí está un grupo de eruditos, ministros. Yo no lo soy. Soy un neumático de repuesto. Un neumático de repuesto es cuando usted tiene una... Ahora, hermano Jeffries, discúlpeme. No quise decir que tengamos un neumático desinflado. Ahora, no lo tome así, ¿ven? No, pero usted usa un neumático de repuesto con ese propósito. Pero mire, me encuentro aquí solo. Yo no tengo mucho de orador, pero Dios me dio un don. Es para ver visiones. Yo las veo desde que era pequeño, bebé. ¿Ven? Yo no tengo que ser, ni siquiera es cuestionado con la gente. Llamen al alcalde de la ciudad donde vivo, a cualquier persona, en cualquier parte alrededor que deseen. Examínenlo una vez, averigüen. Siempre es perfecto. Párrafo 79. Ahora, me doy cuenta esta noche, va a ser difícil. Ahora, estos hermanos no pueden evitar el estar sentado allí, pero eso solo me destroza. Pero quiero que permanezcan sentados junto allí donde están. Anoche, lo que me sucedió, yo perdí 2 o 3 visiones. Miren, la gente
que está detrás de uno es un espíritu por todos lados, ¿ven? Y cada uno de ustedes tiene un espíritu o estarían muertos. Y esos espíritus son los que contactamos. Miren, no contactamos el crecimiento llamado cáncer. Contactamos la vida que está en el crecimiento que causa el cáncer. Es un germen, un desarrollo de células, una multiplicación de células, igual como usted. Es una multiplicación de células, cataratas, tumores. Cualquier cosa es un germen, mientras sea gérmenes buenos. Párrafo 80. Eso está muy bien, hermanos. Ustedes no tienen que hacer eso. Siéntese allí. No me molesta. Quédese allí. Está bien. Solo estoy como ronco esta noche. De todas maneras, eso es lo que llamo un grupo de hombres leales. ¿No es así? Creo que todos deberíamos de decir, ¡gloria a Dios! Ustedes, personas que están aquí, deberían de apreciar a sus pastores que son de esa manera. Eso es algo lo suficientemente sincero para la sanidad de ustedes. El que ellos se hayan movido de la plataforma para retirarse para el servicio de sanidad, usted dice, hermano Branham, eso es psicología. No, no, no lo es. Sí lo es. Jesús lo utilizó. Él entró a una casa y sacó a todos excepto a él y a Pedro y a Jacob y Juan y a la madre y al padre. Eso es cierto. Eso es cierto. Para resucitar a la niña, dejó al hombre afuera. ¿Qué es? Es un contacto espiritual. Ahora Dios le bendiga, Señor. Los ugiere entre corchetes el hermano Ganan Tose. Perdón. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, párrafo 81 al 85. Amén, Dios bendiga. Continuando con el mensaje, el pacto de Dios con Abraham, párrafo 81. Aquí está una dama. Ahora ustedes que acaban de llegar, da la casualidad que esto es un buen momento para colocar una escritura. ¿Ven? Todo lo que enseñamos tiene que venir de esta Biblia. O no está correcto. Tiene que ser una promesa de Dios, o yo no lo recibiré. Nunca le quitamos a la Biblia. Si lo hacemos, venga a mostrármelo. Nunca dejamos las tapas de la Biblia, y tiene que ser no solo del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Los dos tienen que ensamblar. No solo una escritura y dejarlo ir así. Tiene que ser todas las escrituras juntas. Eso hace él. Ese es el libro de Dios. Él lo ha escondido de los ojos y de los sabios y entendidos. Ahora, él dijo que haría eso. Usted no lo conoce a través de escolaridad. Jamás lo conocerá así. Usted lo conoce por conocer al autor. Esa es la única manera que usted conocerá su libro. Amén. Párrafo 82. Ahora, este cuadro, esta noche, es el mismo cuadro. Y quiero decir esto antes de que yo... La obediencia de ese grupo leal de ministros sentados detrás de mí, cada noche, desde que he estado aquí, cansado, agotado y predicando, y yo tenía que esperar a que viniera el ángel del Señor. Todos ustedes saben eso, ¿verdad? Pero en este momento, él está aquí ahora. Eso es cierto. La mujer ya hizo contacto con el Espíritu Santo, parada allí mismo, porque está entre ella y yo ahora mismo. ¿No es eso maravilloso? Como la audiencia, eso es. Es respeto. Respeto. ¿Qué si Marta hubiera corrido hasta Jesús diciendo, bueno, tú hipócrita, ¿por qué no viniste cuando te mandamos llamar? Nos vamos a regresar a la sinagoga. El milagro no hubiera sucedido, pero ella lo abordó a él reverentemente. Ella dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aún ahora, cualquier cosa que tú le pidas a Dios, Dios te la dará. 83. Mire, eso es lo que ella tenía que hacer. Ella hizo contacto con reverencia.
no como el soldado que le puso un trapo en su rostro y le pegó en la cabeza con un palo y dijo, oye, tú que profetizas, dinos quién te pegó, ven, dinos quién te pegó. Miren, él no recibió nada, tampoco nadie más que venga criticando, pero aquellos que vienen con reverencia, como esos hermanos, hace unos minutos, ustedes recibirán algo de Dios, no de mí. Yo solo soy su hermano. Si el rapto sucediera esta noche, todos ustedes tal vez se irían delante de mí si sucede de acuerdo a honor. Porque yo nací fuera de sazón para él, pero yo le amo a él. Ahora, aquí está una dama que yo no conozco. Nunca la he visto en mi vida. Estamos parados los dos, aquí, delante de Dios. Pudiéramos ser heridos de muerte. La parálisis nos pudiera golpear en este momento. Yo lo he visto suceder en las reuniones. ¿Cuántos han escuchado que ha sucedido eso en las reuniones? ¿Cuántos escucharon de ese tipo que vino a hipnotizarme esa noche que estaba sentado arriba en el balcón? Llegó al lugar, estaba tratando de hipnotizarme y de hacerme ladrar como perro. Y el Espíritu Santo se dio la vuelta y dijo, tú, hijo del diablo. Y desde ese momento, él ha estado paralizado. De eso hace como 3 años. ¿Ven? Lo sacaron del edificio. Usted no puede jugar con Dios. Tiene que creerlo. 84. Un ministro trajo una congregación y yo les pedí que inclinaran sus rostros en un caso de un niño epiléptico que se estaba mordiendo la lengua. Ellos le metieron un palo en su boca o un gancho de la ropa envuelto en un trapo en Jonesboro, Arkansas. Y él estaba tratando de morderse la lengua de esa manera. Y el niño estaba teniendo un ataque en la plataforma. Y yo dije, ahora todos ustedes inclinen su rostro. Y yo comencé a orar y ellos no inclinaban su rostro. Yo seguía mirando alrededor y dije, inclinen su rostro. Quien sea que tenga el rostro levantado. Y yo comencé a orar y no inclinaba su rostro. Me di la vuelta. Allí estaba un tipo sentado con su cabeza de esta manera, como 8 o 10 personas junto con él. Y más que eso, yo dije, Señor, incline su rostro. Él dijo, este es un lugar público y no tengo que hacerlo. Yo dije, muy bien. Conforme a eso les he hecho entonces. Yo dije, Padre, no permitas que este niño inocente sufra por la condición de ese hombre. Párrafo 85. Y pregúntale a Richard Reed del Tabernáculo Jonesboro, del Tabernáculo Hora Bíblica, a la antigua de Jonesboro, Arkansas. Si es cierto o no, pregúntele a G.H. Broom, calle Víctor 505 en Light Road, estuvo allí presente. Y la epilepsia dejó al niño y 28 personas de una cierta denominación, el pastor y todos los 28, se contagiaron con la epilepsia y cayeron en el suelo echando espuma por la boca, allí mismo en la audiencia. Y hasta donde yo sé, ellos todavía la tienen. Varios de ellos vinieron. Yo dije, yo no tengo nada que ver con eso. Esa es una maldición de Dios. Así que eso depende de ustedes. Ustedes fueron lo que desobedecieron. Yo les pedí que si ustedes no lo creían, que se fueran de la audiencia y ustedes no lo hicieron. Yo dije, ahora depende de ustedes. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo no voy a orar por ese pecado. No, Señor, depende de ustedes. Así que aquí están paradas 2 personas, aquí esta noche. Está una mujer que yo nunca he visto. ¿Somos desconocidos, dama? ¿Somos desconocidos? Yo solo quería saber si yo le era desconocido a ella, así que ella lo es para mí. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo del 86 al 90. Amén, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje, el pacto de Dios con Abraham. Párrafo 86. Muy bien. Ahora,
Este es un cuadro para ustedes que nunca habían estado antes en la reunión. Ahora, Jesús ha resucitado de los muertos. Vamos a hacer este drama. Da la casualidad que el primero en la línea es una mujer. Ahora, Jesús iba para Jericó, así que él tuvo que subir alrededor de Samaria, porque el Padre lo envió para allá arriba. Él se sentó junto a un pozo, y una mujer salió, la cual era de Samaria, y Jesús le dijo, «Dame de beber». Y ella dijo, «No es costumbre que los judíos le pidan a los samaritanos tal cosa, no nos tratamos entre nosotros». Jesús dijo, «Pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber». Y ella dijo, «El pozo es profundo y tú no tienes nada con qué sacarla». «¿Cómo pudiera sacar agua?». Él dijo, «El agua que yo doy es vida eterna». Pues ella dijo, «Nuestros padres adoraron en esta montaña, tú dices que en Jerusalén». Y Jesús dijo, «La salvación es de los judíos y el Padre tales busca que le adoren en el Espíritu». La conversación se alargó. ¿Qué estaba haciendo él? Ahora, ustedes tendrán que tomar mi palabra en esto. Él estaba contactando su Espíritu. Así que tan pronto él encontró la necesidad de esa mujer, su problema, él dijo, «Ve, trae tu marido». Ella dijo, «No tengo ninguno». Dijo, «Eso es correcto, tiene 5». Párrafo 87. Y ella dijo, ahora lo que, escuchen, para ustedes los nuevos, ¿qué le dijo ella a él? Ella dijo, pues percibo, Señor, que tú eres un profeta. Ella dijo, sabemos cuando el Mesías venga. Ese es Cristo, ¿correcto? Cuando el Mesías venga, él hará estas cosas, nos dirá estas cosas, pero ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ahora, esa era la señal del Mesías ayer, y si Él ha resucitado de los muertos, es la señal del Mesías hoy. Él dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Es eso cierto? Ahora, en muchas otras partes de la Biblia, la misma cosa se repite. Ustedes saben eso, ¿verdad? En muchas partes. Cuando Felipe fue por Natanael, y así sucesivamente, y en muchos lugares, él percibió sus pensamientos a medida que estaba parado en audiencia. Dijo, ¿por qué razonan en su corazón sobre tal y tal cosa? Párrafo 88. Ahora, si esta mujer siendo una desconocida para mí y yo para ella, entonces Dios tendrá que decirme algo sobre ella o yo no lo sabré. Ahora, dama, a medida que mira hacia acá, solo un momento, para llevar a cabo una conversación con usted. Usted está consciente de que algo está sucediendo. Eso es correcto. Desde que usted subió a la plataforma, porque yo no soy un hipócrita, dama, yo soy un cristiano. Y esa luz ha estado alrededor de usted. Esa luz que usted ve en la fotografía está allí. Ahora, si él me dice, ¿por qué está usted aquí? Usted será el juez de eso, si es verdad o no. Entonces, ¿creerá usted en su resurrección? Y lo que sea que necesita, lo que sea que quiera, si él me dice lo que usted quiere, entonces ¿lo recibirá? Sí lo hará. ¿Sí lo recibirá la audiencia y sabiendo que esta mujer es desconocida? Párrafo 89. Ahora, solo míreme. Con eso me refiero, igual que Pedro y Juan al pasar por la puerta dijeron, míranos. Usted sabe eso. Usted sabe, eso solo es para prestar atención. Ven, solo un momento, porque usted está parada allí llorando. Ven, y yo no quiero que llore, pero usted no lo puede evitar en este momento, porque usted siente un sentir muy manso y humilde. Puesto que el ángel del Señor no está aquí a mi lado, está al lado suyo. Y esa es la razón por la que usted se siente de esa manera. Usted está sufriendo con una alergia. ¿Es eso correcto? De corchete la dama dice, eso es correcto. Levante su mano si eso es verdad. Eso es cierto. Vean, yo escuché lo que él dijo. Eso es verdad. ¿Me cree que soy su profeta? Yo creo que sí lo cree. Ahora, usted se siente muy arriba. ¿No es así?
Nada parece ser capaz de contrarrestar eso. No pueden encontrar nada para eso, pero usted está parada en la presencia de aquel que tiene el remedio. Sí, no él. Él tiene la cura. Eso es correcto. Párrafo 90, por último. ¿Cree usted que ese es él? Déjeme probárselo a usted. Es él. Usted tiene un buen espíritu, aunque busca cosas más profundas de Dios. Una caminata más profunda de Dios. Usted tiene una carga en su corazón también. Eso es correcto. Es por alguien más. Eso es cierto, su esposo. Él está mal. Un asunto familiar. Él es un alcohólico. Eso es correcto. Fullerton, señora Jenny Fullerton, usted viene de una calle llamada como S.I.K. y Sicamori. Y su número es calle Scamori 120. ¿Cree usted que él resucitó de los muertos? El mismo que lo pudo decir a Simón que su nombre era Pedro. ¿Cree usted que está en su presencia? ¿Cree que recibirá lo que usted vino buscando? Entonces recibirá así como, como ha creído. Dios sea con usted. Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina. Párrafo del 91 al 95. Amén, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, el pacto de Dios con Abraham. Párrafo 91. Tenga fe en Dios, no dude, crea, solo tenga fe. Yo solo deseo que mi audiencia pudiera conocer lo que es esta sensación. ¡Oh, qué maravilloso, maravilloso! ¿Cómo saber que los ustedes, cristianos, no están felices que nuestro Señor, la única religión en el mundo que puede probar que su fundador todavía vive, el único que tiene poder para poner su vida y para volverla a tomar, han pasado 2000 años y Él está tan vivo, parado aquí ahora mismo, igual como lo era cuando Él caminó por las riberas de Galilea? ¿Cómo debería haber eso? Que usted lo ame a él y que vaya a la iglesia y que deje de hacer las cosas que está haciendo y tratar de hacer que todos le amen y le sirvan a él. Amén. Párrafo 92. ¿No están felices recién cristianos? Ustedes que levantaron su mano esta noche y que lo aceptaron a él como Salvador, levanten su mano otra vez. Los que están felices de haberlo hecho por todo alrededor, por todas partes, que levantaron sus manos. Eso es maravilloso, ¿ven? Miren, su Señor está vivo. Él está aquí. No es su hermano. Ahora, yo solo soy su hermano. Él es su Señor. Pero solo soy yo rindiéndome a Él, que lo está haciendo. ¿Es este el paciente o la dama? No fue mi intención decir paciente. Alguien no pudiera ser un paciente, pero usted parece tener un buen espíritu de bienvenida, dama. Y yo aprecio su sinceridad en Cristo, su sinceridad en mí para creer que no es por mi elección, es por la elección de Dios. Una pobre persona indigna fue llamada, tal vez, para engañar a los ricos y al sabio y prudente. ¿No es él maravilloso? La manera como él hace las cosas. Miren, cuando Nicodemo vino a él, el anciano vino al joven, un hombre rico vino al pobre, quien no tenía en dónde recostar su cabeza. Alguien que tenía un título vino a un hombre que no profesa ningún título, vino a pedir ayuda. ¿Ven cómo Dios hace las cosas? ¿No es maravilloso? Párrafo 93. Ahora, usted está viniendo a la misma persona, Cristo. Yo solo soy su representante. Él me dirá lo que está mal con usted. ¿Cree usted? Usted tendría que creerlo. ¿No es así, hermana? Porque yo no lo sé. Ahora, usted tiene un nerviosismo extremo que la está molestando. Eso es correcto. Y luego usted escoja. Más o menos es.
es artritis. Usted tiene artritis. Veo la manera en la que se está moviendo. Tiene la artritis. Porque algunas veces está bien, algunas veces. Y luego se pone otra vez mal. Usted tiene como hechizos parecidos que vienen y van. Y lleva un tiempo así también. Veo que está tratando de bajarse de las banquetas cuando está caminando para apartarse de la calle. Oh, es un automóvil. Eso es lo que es. Veo que usted se baja de la banqueta para subirse a un automóvil. Lo vi al lado. Y luego usted tiene algo mal con su oído. Eso es la parte grave. Allí viene una sombra oscura. Usted tiene miedo. Cáncer en el cerebro. No tenga miedo. Estando parada en la presencia de él que la conoce, ¿pudiera temer alguna vez? Eso es lo que lo logró. Ahora ya no le molestará. Siga su camino. Usted va a estar bien ahora. Su fe hace eso, hermana. Dios sea con usted y le bendiga. No teman. Tengan fe. Párrafo 94. Buenas tardes. Usted no se mira como una persona enferma. Uno siempre lo puede saber por la apariencia. Si yo le digo a este hombre o a este hombre que está aquí sentado en una silla de ruedas, ese hombre está inválido. Cualquiera sabe eso. Pero a una persona saludable, ahora, en eso está el milagro. Usted se ve saludable. Ahora, ¿qué está mal con usted? Esa es la cuestión. Cualquiera puede ver que ese hombre está inválido. Aquel hombre está inválido y tal vez la niñita en la silla de ruedas. Ellos están lisiados. Pero, ¿qué de usted? ¿Hay algo mal con usted? Quizás no. Pudiera ser algo que usted está deseando de Dios. Él lo sabe. ¿Lo cree usted? Párrafo 95. Una de las cosas, su problema está en su espalda. Usted tiene problemas en el riñón. Eso es correcto. Causa esa toxina venenosa y cosas. Eso es grave. Le puede causar muchos problemas. Así que él dice, el doctor, luego veo que durante un tiempo va a un hospital o algo. Entra y sale. Oh, sí. Es su ojo. Usted está por... Se lo iban a operar y usted lo sigue posponiendo porque ha estado creyendo durante un tiempo que Dios se encargaría de eso. Eso es correcto. Muy bien. ¿Lo cree ahora? Vaya y recíbalo entonces. En el nombre de Jesucristo, reciba lo que ha pedido, mi hermana. Seguramente ustedes no están dudando. ¿Creen ustedes? Si puedes creer, dama, sentada a un lado de la niñita, usted tiene alta presión de sangre que quiere que Dios sane, ¿no es así? Usted estaba orando por eso, ¿no es así? Muy bien, usted ha recibido lo que ha pedido, su fe lo tocó a él, amén. ¿Ven lo que quiero decir? Ustedes no necesitan una tarjeta de oración, ustedes necesitan fe. Tengan fe en Dios, no duden. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Para concluir el mensaje, hermana Rosalia, párrafo 96 al 102. Hermana Rosalia, no se le escucha. Hermana Rosalia, confirme. Negativo, no se le escucha. Hermano.
Hermana Rosalia, no se le escucha nada. Esperemos un segundito hasta que se conecte nuevamente la hermana Rosalia para continuar. Para ver si ya le coge el micrófono. A ver, ¿con quién la hermana Rosalia? Negativa, hermana. Voy a continuar con su párrafo, hermana, porque no, no se me escucha nada. Párrafo 96. Buenas tardes. Alguien está jalando aquí atrás. Es un hombre. Él está parado entre unos ministros o él está sentado. Señor, usted está pasando un tiempo muy difícil. Usted tiene tuberculosis y veo que usted ha estado en el hospital o algo. Ellos le quitaron uno de sus pulmones. Usted es un hombre pobre. Eso es verdad. ¿Cree usted? Su fe lo tocó a él. Yo no puedo sanarlo. Confirma, hermana Rosalia. ¿Pero lo cree usted? Entonces, tal como ha creído, así lo ha, se ha hecho. Pongan sus manos sobre él, hermanos, como ministros del Señor. Oh Dios, a ese hombre moribundo, sabiendo que algo tiene que suceder, Padre, yo uno mi oración con esos hombres. Perdona mi vida, perdona su vida, Señor. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 97. Muy bien, Señor. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? No, no tiene. Bueno, usted no necesita una tarjeta de oración. ¿Ven? Su fe captó. Usted no necesita una tarjeta de oración. ¿Ve? Es su fe la que hizo eso. Yo iba a decir, si usted tenía una tarjeta de oración, que se la diera a uno de los hermanos, pero usted no tiene una. Mire, usted no necesita una. Usted se siente diferente. Ahora, ¿no es así? Venga para acá. Un minuto. Diga, amén. ¿Cómo se siente ahora? Entre corchetes, el hombre dice, mucho mejor. Dios le bendiga. Amén. Oh, Dios. Él estaba tan débil que no podía caminar. ¿Es eso verdad? Entre corchetes, no. Yo no podía caminar. Él ni siquiera podía respirar y estaba trastabillando por el edificio. ¿No es así? Mírenlo ahora. Dios le bendiga, mi hermano. Siga su camino regocijándose. 98. Digamos, gloria a Dios. Pregúntele. Nunca lo había visto en mi vida. Él probablemente entró por la parte de atrás o algo. Yo no sé qué estaba haciendo él allá atrás. Quizás Dios lo puso allá atrás. Eso es lo que es. Por esos predicadores. Amén. ¿Pueden ver de qué se trataba todo eso? ¿Ven cómo Dios hace todo bien? Oh, ¿no es maravilloso? ¿Cómo pudieran dudar a su hermano? ¿Cómo pudieran dudar a su hermoso Señor Jesús ahora? ¿Sí puede creer? ¿Cree usted ahora, dama? Con todo su corazón, por supuesto, yo no pudiera sanarla. No tengo nada con que sanarla. Y si Jesús estuviera parado aquí con este traje puesto, Él no la pudiera sanar porque Él ya lo hizo. Si estuviera usted enferma y cualquier cosa que usted tenga necesidad, Él dijo, si pidiereis al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. ¿Dijo Él eso? ¿Creen ustedes eso? ¿Creen ustedes que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Me creen ustedes que yo soy su profeta o su siervo?
¿Creen ustedes la declaración que hice del momento cuando yo nací, esa luz que ustedes ven en la fotografía que entró por la ventana y todas estas cosas que han sido dichas y el libro para siempre testificar? ¿Creen que eso es la verdad? ¿Creen ustedes que es para confirmar la palabra de Dios? ¿Creen ustedes que esa columna de fuego que ven en la fotografía, creen que esa es la misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel? ¿Creen ustedes que es la misma columna de fuego que entró con Pablo aquel día cuando Pablo no sabía quién era? ¿Era una luz brillante? ¿Dijo él quién es al que yo persigo? Él dijo, yo soy Jesús. Párrafo 99. Jesús dijo, yo vine de Dios y vuelvo a Dios. Entonces aquí está él, el mismo probando científicamente que él es la misma columna de fuego hoy, la misma luz que se le apareció a Pablo, la misma que estuvo con Moisés, la misma que estuvo con Pablo y la misma que está en la iglesia hoy. El mismo de ayer, hoy y por los siglos. Eso es correcto. Entonces, él es el mismo en poder. Ahora, yo veo a una mujer de edad. Eso es correcto. La mujer es su madre y ella está sufriendo con algo parecido a un problema de la vejiga. Y ella está lisiada, su madre. Y usted está sentada por allá. Usted quiere ponerle este pañuelo a ella. Eso es correcto. No estoy leyendo su mente, solo estoy diciendo lo que veo. Usted es el juez de eso. Si es verdad o no, entre corchetes, la dama dice, eso es correcto. ¿Es eso correcto? ¿Es eso correcto? Bueno, entonces, si usted cree lo que usted ha dicho y lo dice con un corazón honesto, me cree que soy el siervo de Dios. Permítame decirle algo más. Su deseo es por alguien más, también su hermano que es un adicto a las drogas. Eso es correcto. Ahora cree que él está parado aquí, quien lo conoce a usted, quien la ha alimentado, ahora se torna luminoso a su alrededor. Si tan solo lo cree, lo puede recibir. Permítame su pañuelo. Dios, concédelo. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Que así sea hecho. No dude ahora. Vaya creyendo y reciba lo que ha pedido. Párrafo 100. Gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús dijo, si puedes creer, todas las cosas son posibles. Eso es correcto. No es así, pero usted tiene que creer. Nadie puede recibir algo sin creerlo. Señor, ¿tiene su mano en él? No llore, tenga fe. ¿Cree que Dios puede sanar problemas del corazón? ¿Lo cree? ¿Quiere que él lo sane de eso? ¿No es así? Si eso es correcto, levante su mano. Yo nunca lo había visto en mi vida, pero usted tiene un corazón enfermo. La dama que está sentada a su lado, ella quiere ser sanada de los nervios. ¿No es así, dama? ¿Es eso cierto? Levante su mano, ¿ve? Párrafo 101. ¿Qué piensa, joven, sentado allí mirándome? ¿Cree usted? ¿Quiere deshacerse de ese hábito? ¿No es así? Es de fumar, ¿no es así? ¿Me cree que soy su profeta? Hay una conexión entre usted y este muchacho en la silla de rueda también. Ustedes son amigos, eso es correcto. Se conocen el uno al otro. Yo no puedo sanarlo, hijo. Yo no puedo hacerlo. Tampoco puedo sanarlo a ellos. Pero usted se lastimó en un trabajo de construcción. Se lastimó la espalda. Eso provocó que se paralizara en su espalda. Eso es correcto. ¿No es así? Yo veo cuando se lastimó, pero no puedo sanarlo. Si usted lo cree solamente, eso se irá inmediatamente. Tome su silla de ruedas, empújela. Y vaya a casa si lo cree. Si lo cree, ¿lo cree usted? Tenga fe en Dios. Párrafo 102. ¿Cree usted, dama, la que está al lado de él, tiene un problema en el corazón también? ¿Cree que Dios la sanará? ¿Qué piensa, dama? ¿Cree que Dios la sanará de su
flebitis? ¿Qué se pondrán bien? Entre corchetes, la dama dice, sí. ¿Cree que esa niña sentada allí con epilepsia pudiera sanar también? Ponga su mano sobre ella. ¿Qué del resto de ustedes? ¿Creen ustedes? Pongan su mano el uno sobre el otro. Oh Dios, quien resucitó a Jesús de los muertos. Yo oro en el nombre de Jesucristo que tú reprendas cada diablo que está aquí. Sal fuera, Satanás. Que el reino de Dios sea bendecido. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el mensaje El pacto de Dios con Abraham. Continuamos con el mensaje Jehová Jireh, predicado en Charlotte, North Carolina, Estados Unidos, de Norteamérica, el 29 de abril de 1956, por el hermano William Mario Branham. Continúa la lectura de este nuevo mensaje, hermana Lidia, párrafo del 1 al 5. Comenzando con el mensaje Jehová Jireh, predicado el 29 de abril de 1956, párrafo 1. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Lamento tener hoy una garganta tan lastimada, pero ya son 4 meses seguidos de servicio y simplemente parece que voy de uno a otro. Me pregunto si pueden escucharme. ¿Pueden escucharme? Bien. ¿Me pueden escuchar allá arriba en el balcón? Excelente. Me supongo que mi entusiasmo está consumiendo mi sabiduría y yo predico mucho y luego todas las horas que oro y luego otras cosas me pongo caluroso muy fácilmente cuando estoy hablando. Como estaba diciendo anoche sobre la caída de mi cabello, eso no es algo natural. Eso fue un accidente. Un barbero lo provocó. Él me iba a poner una cosa en mi cabello para quitarme la caspa y lo logró. Ácido fénico, por tanto la medicina está bien, pero uno tiene que saber quién se la está dando. Una dosis mató a mi padre y un solo tratamiento me dejó de esa manera. Así que solo conozca bien quién es el que la está dando. De esa misma manera pienso con respecto a la salvación. Yo quiero saber de dónde viene. Yo quiero saber si aquel que está hablando de eso tiene una experiencia con respecto a lo que está diciendo. Eso es lo que lo hace tan real. Cuando Jesús llega a ser tan real para nosotros, ahora. Probablemente estoy parado muy cerca de esto. Estoy siendo un poquito más consciente de mi voz ronca de lo que me supongo que debería de estarlo. Pero hasta donde yo sé, no tengo un resfrío. Es solo predicar por llevar predicando 4 meses seguidos desde las regiones congeladas del norte hasta la selva del sur. Y solo cambiando de lugar un día y 2 días en algún otro lugar, y eso lo provoca constantemente predicando a la intemperie en toda clase de climas. Así que estamos contentos de estar aquí, contentos de estar en Carolina, y efectivamente este ha sido para mí un tiempo muy emocionante, el visitar a las Carolinas. Y como dije la otra noche, creo que es igual al vino en la cena de la boda. El Señor ha dejado lo mejor para el final. Y no lo digo despreciando los otros estados. Todo ha sido muy amable. Y en todo el resto del mundo que he visitado ha sido muy bueno, pero ciertamente la gente de Carolina ha hallado un lugar caluroso en mi corazón que se quedará allí hasta que nos reunamos en el rato. Este pequeño pastor de aquí, el hermano Jeffrey, qué carácter más maravilloso, él y el hermano, creo, Parton, el hermano Bixby. Los 3 pastores que conocí al asociarnos en estos avivamientos. Qué maravilloso ha sido para mí, como los aprecio a todos ellos. Muy contento de que
Carolina tenga ministros así. 3. Acabo de tener la oportunidad hace unos minutos de estrechar manos con alguno de los clérigos que están detrás de mí. Simplemente un buen y caluroso viejo saludo de bombeo. Me gusta de esa manera. ¿A ustedes no? Olvidamos eso. Yo espero que mi esposa me perdone. Ella está sentada allá atrás. La llamaría hasta aquí, pero ella se desmayaría. Es tan tímida. Ella es como yo. Hubo un tiempo que yo también era muy tímido, pero tuve que separarlo para el Señor. Pero ella es muy tímida y en una ocasión la llamé a la plataforma. Ella me ha visto entrar en las visiones muchas veces en la casa. Ella solo sale de la habitación. Pero la primera vez que ella estuvo en la plataforma fue hace unos meses. El señor Monre como que le puso una pequeña trampa e hizo que ella subiera a la plataforma cuando la unción ya estaba sobre mí. Ella dijo, no deseo estar otra vez alrededor de eso. 4. Y entonces, pero si hay algún crédito que se le debiera de dar a la familia Brana, que se la den a ella, es ella quien lo merece. Ella se para entre el púlpito y yo. Tiene 37 años y casi tiene su cabeza completamente blanca. Y una madre verdadera, una dulzura, una esposa. Confío que todos ustedes, muchachos, cuando se casen, consigan una esposa como la que me dio Dios. Y estoy tan contento por ella y por mis hijos, Billy, Paul, la pequeña Rebeca, Sara y el pequeño bebé José. Nosotros los saludamos a todos ustedes y les damos las gracias por su amabilidad. Hace unos momentos creo que levantaron una ofrenda de amor para mí. Ellos no tenían que hacer eso, no se les pidió, solo una cortesía. Yo podía haber sido un hombre millonario, entre paréntesis, ustedes saben eso. Si hubiese tomado lo que me daban, una sola ofrenda, el retiro de un banco fue de más de $1,500,000. Yo rehusé mirarlo cuando la gente me lo trajo, así que yo no quiero el dinero de la gente, yo quiero su confianza. Puedo ganármelos para Cristo. 5. Yo prefiero tener... Ustedes tienen una casa hermosa por aquí. He estado conduciendo por su ciudad. Unos excelentes lugares. Pero ¿saben algo? Yo prefiero y yo aprecio eso. Oh, ustedes no saben lo contento que me pongo al ver que Dios ha bendecido a alguien. Me encanta, pero el Señor me acaba de dar una casa. Es una casa pastoral. Le pertenece a la iglesia donde suelo pastorear. Yo solo vivo allí. Pero permítanme decirles, yo prefiero tener el favor de Dios más que cualquier cosa que conozco. Y yo no puedo tener el favor de Dios y no tener el favor de todos ustedes, por ustedes los que trabajan conmigo en Cristo. Si ustedes no me creyeran en esta tarde, no habría nadie aquí. ¿De qué les serviría mi mensaje a la gente si no hay nadie aquí para recibirlo? ¿De qué serviría si cayera en corazones que fueran de piedra y no lo creyeran? Miren, ustedes tienen tanta parte en eso, así como yo, o el resto, todos juntos somos como ayudantes en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura del mensaje Jehová Jireh, mensaje predicado el día 29 de abril del año 1956. Para continuar, hermana Beatriz, yo le bendiga de los párrafos 6 al 11. Amén, mis hermanos. Así es, continuamos con el mensaje Jehová Jireh, párrafo 6. Así como le estaba diciendo a mi esposa hace unos momentos, al principio lo iba a dejar pasar por alto, pero simplemente es muy bueno
ella me lo referirá esta tarde camino a casa. Ustedes saben, a mí me gustan las cosas chapadas a la antigua. Es por eso que me gusta el Evangelio antiguo. Yo creo que cuando uno estrecha la mano, no es únicamente estarla estirando. A mí me gusta un buen saludo como los tiempos de antes, ¿ven? Como solíamos tenerlo, el amor parece estar faltando en nuestra generación. Pero un tiempo estaba en el centro de la ciudad con mi esposa y una dama dijo, ¿cómo le va, hermano Branham? Vi que mi esposa se dio la vuelta. Yo volteé a verla a ella. Le dije, querida, esa dama te habló. Ella dijo, yo le hablé a ella. Yo dije, no lo escuché. Ella dijo, yo sonreí. Oh, yo dije, querida, eso no es uno de esas simples sonrisitas de zarigüeña, no es un hola. Yo dije, a mí me gusta escuchar a alguien gritando, hola. Me gusta que usted en verdad hable y use esa manera a la antigua. Párrafo 7. Me acuerdo del hermano Bosworth, doctor F.F. Bosworth. Si alguna vez él viene por este rumbo, salúdenmelo. Es un hermano encantador y él está retirado. No está retirado, solo renunció. Él pensó que su ministerio había terminado. De eso ya hace como 7 u 8 años. Y ahora él es uno de mis administradores. Entonces nosotros estábamos llevando a cabo una campaña allá en la Florida y había una cierta clase de duquesa o algo que nos estaba permitiendo tener los terrenos. Así que por la tarde cuando yo iba entrando, él dijo, hermano Branham, la duquesa está aquí atrás. Párrafo 8. Ahora, amigos, yo no sabía en aquel entonces que era una duquesa y no sé más al respecto hoy. No sé lo que es una, pero era una clase de mujer que estaba allá atrás y ella estaba vestida. Oh, vaya, pues, traía suficientes joyas en sus brazos como para mandar a una docena de misioneros 2 veces alrededor del mundo. Eso no es necesario. Y traía un par de anteojos conectados a una vara, sosteniéndola alejados, tanto así que ella, ahora ustedes saben, nadie pudiera ver a través de esos anteojos, sosteniéndolos tan alejados de uno. Y ella está viendo así a través de eso, y ella dijo, ¿es usted el doctor Branham? Yo dije, no, señora, no lo soy, dije. Los hermanos me llaman hermano Bill. Ella tenía su mano de esta forma. Ella dijo, estoy encantada de conocerlo. Yo simplemente le empujé su mano y la bajé. Yo dije, bueno, hermana, bájela para que pueda conocerla. Párrafo 9. Ustedes saben, simplemente me cuestionó como la gente quiere impresionar. Después de todo, no son más que 6 pies, paréntesis, en corchete, 1.82 metros de tierra. Hace un tiempo me encontraba en el Museo Brighead y yo amo el arte, la música. Y en este museo estaban 2 muchachos viendo el análisis del cuerpo humano de un hombre que pesaba 150 libras, en paréntesis 60, en corchete 68 kilos, kilogramos. ¿Saben cuánto valen ustedes si saben? 150 libras, si pesan 150 libras, ustedes valen 84 centavos. Usted tiene suficiente cal como para rociar el nido de una gallina.
y solo un poquito de calcio, y además solo valen 84 centavos. Piensen, hermana, con un abrigo de piel de $1,000 puesto con la nariz levantada, si lloviera se ahogaría. Y pensando que usted es alguien, cuando solo vale 84 centavos, es ese cuerpo. Ese muchacho que estaba parado allí dijo, bueno, uno volteó y dijo, Juan, no somos mucho después de todo, ¿verdad? Yo pensé que esta era mi oportunidad. Le di un golpecito en la espalda y yo dije, eso es verdad, muchachos. Pero ustedes tienen un alma que vale 10,000 mundos. Eso es correcto. Cuiden esa alma. Dejen ir a esos 84 centavos. Vigilen esa alma porque vivirá para siempre. Y eso es verdad, amigos. Párrafo 10. Ahora, con esto en mente, y me da vergüenza tratar de leer ese mismo texto otra vez. He ido 2 veces a él y no he podido mencionarlo. Ustedes son una audiencia tan maravillosa. Creo que me pudiera quedar en ese mismo texto unos 6 meses. Recuerdo que en una ocasión en mi iglesia, allá en casa, prediqué casi todo un año sobre Job. Y yo lo dejé allí sentado en medio de la ceniza, como por 4 meses. Una amable dama, muy diplomática, en paréntesis, ella era demasiado amable como para venir a decírmelo directamente. Pero ella me escribió una cartita muy buena. Ella dijo, Reverendo Branham, sí que estoy disfrutando cada uno de estos mensajes, pero cuando va a sacar a Job de en medio de las cenizas, bueno, yo estaba esperando el clima. Conseguí varias almas en el altar cuando Job se levantó de en medio de las cenizas. Yo simplemente amo el Antiguo Testamento, está en pepitas. Y cada uno de ellas está apuntando a Cristo Jesús en el Calvario. El párrafo 11. Ahora, amigos, si ha habido alguna bendición o algo que nuestro tiempo haya, no lo sabemos, a menos que seamos guiados a los lugares. Y sé que ha sido una bendición para nosotros. No solamente han sido bendecidos ustedes, pero nosotros hemos sido bendecidos al venir. Y ahora confío en Dios, que las reuniones signifiquen mucho para ustedes. Y que ustedes, gente que han sido salvos, se puedan unir a una buena iglesia llena del Espíritu. Y todos estos pastores, oro que su ministerio sea bendecido de manera sobrenatural. Todos ustedes prosperen en salud. Dios les bendiga a todos hasta volvernos a ver. Oren por mí. Y si yo me tengo que ir antes de volverlos a ver, quiero que me hagan un favor. Si yo parto, y mi cuerpo puede ser sepultado. Cuando me estén bajando a la tierra, ellos van a cantar, solo creer. Por tanto, si ustedes lo escuchan en la radio o en la noticia o en alguna parte que me he ido, deténgase unos minutos y trataré, solo creer. Yo creo que saldré de entre los muertos un día. Amén, mi hermano, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Beatriz. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Jehová Jiret.
predicado este mensaje el día 29 de abril del año 1956. Continúe la lectura, hermano Alfonso, Dios le bendiga, en los párrafos 12 al 17. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje. Jehová Jiré, párrafo 12. La mayoría de los Branham, cuando envejecen, unos de ellos llegan a vivir vidas muy largas. Mi abuela tenía 110 años. Mi abuelo murió a los 97. Y mi abuela, por el lado de mi mamá, ella murió joven con fiebre escarlata, pero ella es la que era mitad india Cherokee, y mi abuelo murió hace como 4 años del lado de mamá. Andaba en sus 90. Mi padre se fue a los 52, a los 52. Yo no sé cuándo vendrá eso, pero normalmente cuando ellos envejecían, los Branham, es solo la naturaleza, como Isaac, que se volvió ciego, Jacob se volvió ciego, ambos profetas y así sucesivamente. Simplemente parece correr por la línea familiar. Párrafo 13. Los Branham, cuando envejecen, ellos se vuelven temblorosos, parálisis. Pienso que si yo vivo un día, tendré que predicar mi último sermón. Orar por la última persona. Yo espero ser un hombre viejo cuando él termine conmigo y Jesús tardare. He venido atravesando cada zarzal, cada lugar difícil. He llegado al río y yo simplemente siento sus olas viniendo, la espuma entrando desde allá, y sé que mi tiempo ha llegado para allí con mi cabello gris colgando alrededor de mis hombros y temblando con una vara en mi mano. Yo me quiero quitar el yelmo, lo pondré abajo, meteré la vieja espada de nuevo en la vaina de la eternidad y gritaré: Padre, envía el salvavidas, me voy esta mañana. Y él estará allá, yo no me preocupo de eso. Eso quedó resuelto hace 25 años. Está más resuelto en mi corazón ahora, como nunca lo ha estado. Yo sé en quién he creído. Estoy persuadido que él es más que capaz de guardar aquello que le he encomendado para ese día. Yo espero verlos a ustedes allá. Párrafo 14. Y hasta entonces tengo un viaje al África y vienen otros lugares. Cuando los vientos estén soplando fuerte, las brisas calurosas a través del país, y esté parado desafiando a los brujos y demás, prometen que estarán orando por mí. ¿Lo harán? Yo oraré por ustedes. Ahora hablemos con él. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias hoy por Jesús, tu Hijo. En el cierre de este avivamiento, no lo estamos cerrando, Señor. Permite que solo lo estemos comenzando, que la influencia de tu visita nunca se aparte de estas personas hasta que Jesús venga.
Luego empieza un avivamiento chapado a la antigua por toda la ciudad y estado, en cada iglesia, en la del Evangelio completo, metodista, bautista, presbiteriana, nazarena, las que sean. Padre, manda un gran avivamiento a esta ciudad. Párrafo 15. Bendice estos pañuelos que están delante de nosotros. Oh Dios eterno, deja que tu espíritu venga sobre cada uno de ellos y los bendiga, que puedan ser sanados a medida que van a sus destinos, que cuando sean puestos sobre las personas enfermas a las cuales van dirigidos, que las enfermedades dejen sus cuerpos. Bendice esta audiencia encantadora, Señor. Bendice el hermano Yerbier. Dios sea con estos pastores. Permanece con todos estos miembros de sus iglesias por todas partes y en todos los pastores de la ciudad, a través de las regiones. Concede estas cosas, Padre. Danos solo una poquita de voz para hablar un gran servicio de sanidad, que muchos encuentren su camino a Cristo y que muchos sean sanados, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Párrafo 16. El mismo texto, Génesis 22, Satanás dice: tú no lo puedes terminar. Yo no puedo, pero Dios puede. Dios puede. Trajimos a Branham desde el tiempo que fue llamado por Dios y fue traído a un lugar donde él recibiría las promesas en forma figurativa. Anoche lo dejamos como el Shaddai, Dios hablando con él. Luego llegamos a donde Dios prometió a través de Sara y Abraham y mostró una señal de lo que él iba a hacer por todos sus hijos. ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? Veamos sus manos. ¿Lo creen? ¿Lo creen ustedes? Digan amén. Nuestras esperanzas están edificadas solo en la justicia y sangre de Jesús. Cuando todo alrededor de mi alma ceda, entonces Él es toda mi esperanza y sostén. En Cristo, la roca sólida, me paro. Todo otro terreno es arena movediza. La ciencia falla, todo lo demás falla. La palabra de Dios no puede fallar. Párrafo 17, por último. Yo estaba con un gran doctor no hace mucho, un doctor de ciencia. Él le dio un título a un muchacho joven, amigo mío. Y después de abrazarlo mientras recibía su título en ciencia, él era de Washington y él lo abrazó y le colocó esta cosa y dijo: hijo, después de todos estos años estudiando la ciencia, él dijo, en Washington o en alguna parte, en algún recinto de ciencia, se me olvida que tantos libros fueron escritos con lo último de la ciencia. Él dijo: te tomará por lo menos 2 años si lees día y noche, leerlos todos, y para cuando termines de leerlos todos, entonces tendrás que descartar todo lo que has aprendido. Avanza tan rápido al punto que esas cosas que la ciencia ha probado hasta ahora serán probadas científicamente. Después
como erradas. Como erradas. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga. La lectura. Continuamos con el mensaje Jehová Jireh. Continúe la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 18 al 23. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Jehová Jireh del año 56, abril 29. Párrafo 18. Yo me quedé y esperé. Esa noche, ese mismo hombre en Shreveport, Luisiana, se sentó en mi reunión. Yo lo vi. Dije, estoy contento de tener al doctor aquí con nosotros esta noche. Y yo escuché la afirmación que él dijo. Pues que cuando este joven estudiante, entre paréntesis, quien está aquí con nosotros ahora, es responsable esta noche de la música en la plataforma. Pero si a él le tomaría 2 años, ¿cómo es que la ciencia probará absolutamente que las cosas que ellos probaron una vez como ciertas, las probaron de nuevo que estaban equivocadas? Cuando yo fui a la escuela me dijeron que el sol se quedaba perfectamente quieto y que el mundo daba vuelta alrededor. Eso ha probado científicamente ahora que es una mentira. El sol también se mueve, eso es correcto, ¿ven? Así que me supongo que Josué no era tan ignorante después de todo cuando oró para que Dios detuviera el sol. ¿Ven? Siempre se regresa al libro. Hace un tiempo la ciencia dijo, oh vaya, ¿no es eso terrible? Que en la Biblia dice que Dios dijo, como un hombre piensa en su corazón, tal es él. No hay facultades mentales en su corazón con lo cual pensar. Pero ¿saben algo? El año pasado encontraron que Dios tenía razón. El alma vive en el corazón y no en la mente. Eso es correcto. Así que Dios estaba en lo cierto. Como un hombre piensa en su corazón, tal es él. No es como su intelecto se lo presenta, sino como su alma se lo dice. No puede fallar entonces. Párrafo 19. Ahora sí, así que yo le dije a ese científico, dije, señor, esos libros fallarán y siempre fallarán, pero yo puedo decirle de un libro que usted nunca tendrá que retractarse de algo que alguna vez haya dicho. Siempre se probará que es verdad. Esa es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, dijo Jesús, pero mi palabra nunca fallará. Yo amo eso. Abraham confió en la palabra de Dios y nosotros somos el día de hoy hijos de Abraham porque confiamos en la palabra de Dios. Nosotros creemos independientemente de lo que la gente diga y lo que los teólogos digan, lo que los educadores digan, lo que la ciencia diga. Si eso es contrario a la palabra, toda palabra de hombre sea mentira, mentirosa y la de Dios verdadera. Es la manera como yo lo creo, y no importa qué tan extraño parezca, yo creo que es la verdad de todas maneras. Párrafo 20. Ahora, quiero que se fijen. Abraham, ahora, vamos a terminar el texto solo por unos cuantos minutos antes de iniciar la línea de oración. ¿Se pudieran ustedes imaginar a este muchachito Isaac naciendo? Abraham y Sara. Ahora, Sara tenía como unos 115 años y Abraham tenía como unos 120 años. Aquí está el hijo prometido, ese niño bonito de unos 16 años, con su cabellito colgando sobre su hombro, un muchachito apuesto. Cómo amaba él a su padre y a su madre tan obediente. Ustedes saben, niños, eso es lo que ustedes deberían de ser con su papá y mamá. Yo creo que es horrible cuando uno escucha a los jóvenes decir, mi viejo y mi vieja, párrafo 21. ¿No creen que ustedes, gente en California, Carolina, que ustedes niñitos digan eso? Allá arriba en las tierras del norte de donde soy yo, ellos lo dicen así, ¿ven? Y es una pena que lo digan. Escuchen, ellos no son el viejo y la vieja. Un día cuando él pisó, esté en chirridos y chasquidos y en un ataúd, vaya pasando y ustedes se asomen
y vean a una persona canosa acostada allí, ¿no será entonces el viejo? Ese es su papi, ese es su mamá, ese es su mamá. Ustedes honrelos ahora. Ese es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Así que el pequeño Isaac, estando tan sujeto en sujeción a su padre y madre, porque él era un tipo de Cristo, así como él estaba en sujeción perfecto al Padre. ¿Cómo es que él le hacía caso a su padre y madre? Párrafo 22. Y un día Dios dijo, ahora Abraham, mira, al pasar los años habrá una gente de toda clase de cosas científicas, y ellos van a tratar de desaprobar mi palabra, pero daré mi palabra de manera doble. Después de jurarte que yo la guardaría, te voy a dejar vivir para que veas ese día. Cuando tenía 100 años y yo te regresé a un hombre joven de unos 25 años, 35 años, tú y Sara y ustedes dieron a luz un hijo. ¿Ves mi mano? Ahora yo voy a dar un ejemplo hoy para la gente de Charlotte y para todo el resto de cómo guardaré mi palabra. Ahora te diré lo que quiero que hagas, Abraham. Quiero que tomes a tu pequeño niño y que vayas a una cierta montaña que yo te mostraré, y quiero que lo subas hasta allá y que lo coloques en un altar y lo ofrezcas como sacrificio. Quiero que lo mates, Abraham, porque en él yo voy a bendecir a todo el mundo. Párrafo 23. ¿Acaso no suena eso extraño? ¿Cómo es que ese niño, cómo estaba Abraham ahora después de esperar 100 años para recibir este hijo y el niño había nacido? Ese era su último hijo. Sara no volvió a tener más. Eso era todo lo que había. ¿Y cómo pudiera hacer esto ahora? Después de que él esperó todo ese tiempo y el joven aquí ahora tenía como 16 años. Ahora llévalo arriba y destruye toda su esperanza que tienes de mi promesa sea cumplida. Ojalá tuviera un poquito más de voz. Solo me gustaría mostrarles algo aquí. Alguna vez Dios quita todo. Deje que el doctor le diga que usted se va a morir. Eso es correcto. Lo prueba. Le muestra a usted científicamente que se va a morir. Solo para mostrarle su misericordia a usted. El doctor dice que es cáncer. No tenemos nada para eso. ¿Saben qué? Escuché en la radio el otro día que jamás ha habido una sola operación exitosa de cáncer. Eso es correcto. No tenemos nada para eso. No tenemos en la ciencia médica. Dios tiene su ciencia. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con el mensaje Jehová Jireh, predicado el día 29 de abril del año 1956. A continuación, hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 24 al 30. Dios le bendiga, hermanos. ¿Me escucha? Afirmativo. Prosiga, hermana. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de Jehová Jireh del 29 de abril de 1956, párrafo 24. Moisés trajo a los hijos de Israel a través de toda la tierra de Egipto. Y cuando salieron de Egipto, solo piensen, 2 millones de personas. Y cuando dejaron Egipto, no había ni una sola persona débil entre ellos. ¿Cómo combatieron por 40 años el cáncer, la tuberculosis? ¿Cuántos bebés nacían de noche? ¿Cuántas casas tuvo que visitar el doctor Moisés? ¿Cuántos brazos quebrados y corriendo allá afuera por todo ese desierto? ¿Cuánta neumonía? ¿Cuánta malaria por beber de esos estanques y lo que sea que podían conseguir? ¿Cuántas bacterias recogieron y esos gérmenes y cosas en el agua? Por cierto, doctor, ¿no les gustaría echar un vistazo al botiquín de Moisés y averiguar cómo él mantuvo a esa gente sana? Y sus ropas ni siquiera se desgastaron. ¿No les gustaría? ¿A cuánto les gustaría mirar en el botiquín del doctor Moisés? ¿Les gustaría mirar? Yo sé en dónde se encuentra eso en la Biblia. ¿Les gustaría escucharlo? Levanten su mano si les gustaría. Solo un minuto.
les mostraré exactamente en dónde está. Vamos a ver en dónde el doctor Moisés dijo. Párrafo 25. El doctor Moisés tenía una receta. Con ella los mantuvo a todos sanos. Yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Esa es la única receta que utilizó y funcionó en cada caso. Por cierto, esa es una cosa muy buena para que un doctor lleve en su maletín. ¿No es así? Yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Eso es lo que usó Moisés y mantuvo a la gente viva por 40 años y no hubo débil entre ellos. ¿No es eso maravilloso? Porque él usó la palabra de Dios. Usted no puede equivocarse mientras esté usando la palabra. Quédese con la palabra. 26. Ahora, Dios le dijo a Abraham, lleva al niño pequeño para allá y yo te mostraré una montaña y sube a esta montaña y mátalo. Ahora, ¿qué si Abraham hubiera dicho, ahora espera, fue esa una visión verdadera? Déjame estudiarla ahora. ¿Fue esa una visión verdadera? Ahora, Dios me dijo que tomara a mi niño y que lo matara. Ahora, ¿cómo voy a llegar a ser padre de naciones? Y esa es mi simiente, y esa es una simiente prometida. Ahora, ¿cómo voy a llegar a ser padre de naciones cuando Dios está destruyendo la única esperanza que tengo aquí? ¿Es esa la única esperanza que tengo? No, yo todavía tengo su palabra. Allá atrás, él me prometió que él lo haría, y a través de Isaac, todo el mundo sería bendecido. Entonces dijo, escuchen, ahora Abraham, yo lo recibí como a uno de entre los muertos. Yo estoy persuadido de que Dios es capaz de levantarlo de los muertos. Oh, vaya, aún con una garganta ronca, yo me siento religioso. Seguro, Abraham dijo, si yo lo recibí como a uno de entre los muertos, ¿qué? 27. La simiente en su propio cuerpo estaba muerta, de 100 años de edad. El vientre muerto de Sara, para comenzar, los dos estaban estériles. Y luego, si Dios llevó a cabo un milagro y le puso este germen de vida allí dentro, él lo recibió de los muertos, como uno muerto. Entonces Dios es capaz de levantarlo de la muerte. Un tipo perfecto del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Oh, vaya, si acaso no haría eso a los presbiterianos gritar. Piensen en eso, ciertamente. Abraham no titubeó en la promesa de Dios por incredulidad, pero se fortaleció dando alabanza a su nombre. Párrafo 28. Me puedo imaginar, tal vez era un domingo por la tarde cuando él le habló, el lunes por la mañana. ¿Cómo lo va a hacer él? Pobrecito el pequeño Isaac. Él lo mira. Oh, él lo ama. Pero yo no puedo mirar eso. Tengo que pensar en obedecer a Dios. Así que él no le podía decir a Sara, porque ustedes saben, las damas son el vaso más frágil. Así que ustedes algunas veces tienen que vigilar. Así que yo no le puedo decir a Sara porque ella no entendería. De todas maneras, Sara no era muy fuerte en la fe, porque a ella le faltaba. Ella descreyó la promesa, pero Abraham la sostuvo, porque el hombre y la mujer son uno. La mujer no podía ser salva en el Antiguo Testamento únicamente a través del hombre, porque era una circuncisión, y ella tenía que unirse a su esposo para poder recibirla. Pero en los últimos días, Dios derramó de su espíritu y la mujer es circuncidada en su corazón, igual que el hombre. Párrafo 29. Ahora, pero ella creyó en su esposo y lo llamaba Señor. Así que él dijo, ahora no puedo, no sé lo que puedo decir a Sara. Así que tal vez dijo, Sara, Isaac y yo iremos a dar un pequeño viaje, regresaremos. ¿Cómo es que vamos a regresar? Dios es capaz. Si él lo dijo, él nos traerá de regreso. Eso es bueno. Así que él ensilló una mula la mañana siguiente, cortó una leña y la puso sobre el lomo de la mula. Él se va al desierto. Y ahora miren, él caminó 3 días y al final de los 3 días
levantó sus ojos y vio la montaña que Dios le había mostrado en la visión, muy a lo lejos. Por último, el párrafo 30. Ahora observen, un hombre ordinario debiera caminar unas 25 millas, entre corchetes son 40 kilómetros. Al día, cuando yo patrullé por 5 años, caminaba 35 millas al día, 56 kilómetros, a través del desierto, 10 horas, año tras año. Y pues hoy el hombre tiene pies de gasolina. Por poco y puede hacer eso. ¿Qué podía hacer un hombre en aquellos días cuyo único medio de transporte era casi ya sea una mula lenta que él bien podía ganarle? Por tanto, la única manera que él tenía era viajar a pie. Bueno, ahora Abraham, digamos que él caminó 25 millas, 40 kilómetros al día, y él se encontraba allá abajo a 75 millas, 120 kilómetros. Y él levantó la vista y quizá estaba a otras 25 o 30 millas, 40 o 48 kilómetros de distancia. Vio la montaña. Él dijo, sí, esa es la que Dios me mostró en la visión. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continúe la lectura, hermana Beatriz, en los párrafos 31 al 34. Amén, mi hermano. Continuamos con el mensaje de Jehová Jiret, párrafo 31. Ahora él le dijo a sus siervos, a los muchachos que estaban con él. En paréntesis, escuchen esto ahora. Él dijo, esperaos aquí y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Oh, vaya, que el muchacho con el cuchillo en su cinto y en su corazón, él hacer la voluntad de Dios, iba a matar a su propio hijo. Esperaos vosotros aquí, el muchacho y yo iremos hasta allí y adoraremos. El muchacho y yo volveremos. ¿Cómo? Él sabía que Dios guardaría su palabra de algún modo. Se fueron hasta la cima de la montaña. Ahora, observe, cuando él llegó a la montaña, tomó toda esta leña y la colocó en la espalda de Isaac. Se preguntan, ¿el por qué hizo él todas esas cosas? Porque él era una figura de Cristo. Isaac cargó la leña subiendo la montaña, donde él mismo sería puesto sobre ella como sacrificio. Cristo cargó la cruz subiendo la montaña donde él, el sacrificio, había de ser puesto. Abraham prefiguró a Dios, el Padre, dando a su Hijo unigénito por nuestros pecados. Abraham está dando su único Hijo en obediencia a Dios. Párrafo 32. Noten ahora. Cuando ellos subieron la colina, Abraham llevaba el cuchillo. Y cuando subieron allá, él dijo, Padre. Él dijo, heme aquí. Y él dijo, aquí está la leña y aquí está el fuego. Aquí está el altar. Mas, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Oh, ¿se pudieran ustedes imaginar el corazón de ese padre bombeando fuerte? Su único hijo, ¿en dónde está el sacrificio? Abraham, conteniendo las lágrimas, en paréntesis, piensen en ustedes mismos conteniendo las lágrimas, mirando firmemente hacia el cielo, él dijo, mi hijo, Dios mismo se proveerá de un cordero para el sacrificio. Párrafo 33. Yo no soy muy emocional, pero eso simplemente me conmueve. Dios mismo se proveerá de un sacrificio, un cordero para el sacrificio. Él dijo, date la vuelta, Isaac. Dame la espalda, hijo.
Él lo hizo, y Sad pensó, ¿qué es esto? Son cuerdas de piel atadas a mis manos. Seguramente papá entiende lo que está haciendo. Y esas cuerdas se empezaron a enlazar alrededor de sus pies, que se las ató. Él volteó a verlo. Abraham lo miró, le apartó el cabello de sus ojos y le dio un beso en su mejilla. Dios sea contigo, mi hijo. Lo colocó sobre el altar, se volteó y conteniendo las lágrimas, el pequeño Isaac, obediente hasta la muerte, sin hacer ni una pregunta. Abraham sacó un cuchillo grande de la vaina. El cuchillo de la vaina apartó el cabello de su pequeño cuello. Miró hacia Dios y comenzó a quitarle la vida a su propio hijo. Justo cuando él levantó su mano, el Espíritu Santo le cogió la mano y dijo, Abraham, no entiendas tu mano, porque ya conozco ahora que me amas, pues que no me rehusaste a tu propio hijo. Párrafo 34. Y en ese momento, oh Dios, un sacrificio, balar, un cornerito, no una hembra, no una cordera, un cordero había sido enganchado por los cuernos allá en el desierto. ¿Qué fue eso? Jehová Jiré había provisto el cordero. ¿De dónde vino ese cordero? ¿De dónde vino ese cordero, amigos? ¿Saben lo que era? Pues él se encontraba a 100 millas, para un crochete, 160 kilómetros, traductor, de la civilización. ¿De dónde vino? Aparte de eso, él se encontraba muy arriba en la cima de la montaña donde no hay agua. ¿De dónde vino? Miren, no era una visión. Él tomó el carnero, desató a Isaac, su hijo, colocó allí arriba al carnero y le cortó la garganta y salió sangre de él. Era un carnero real, no un mito, tampoco una visión. Era un cordero real. ¿Qué fue eso? El Dios del cual les hablé la otra noche. Él mismo se había hecho carne. Había traído un carnero al lugar. Jehová Jiré había provisto el carnero para el sacrificio. Amén, mi hermano. Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios. Continuamos con la lectura. Jehová Jiré. Continúe la lectura, hermano Alfonso, los párrafos 35 al 38. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje. Jehová Jiré, párrafo 35. Y yo le digo en esta tarde, mi amigo cristiano, que Jehová Jiré todavía existe. Y ese cordero, el cual fue un tipo del Señor Jesucristo, que bajó de la gloria y se hizo el mismo un poco menor que los ángeles para sufrir la muerte. Por todas, por todos, ha provisto para todo lo que usted necesita en esta tarde. Y ha provisto para su salvación. Él ha provisto para su sanidad. Y aparte de eso, él dijo, yo no os dejaré. Yo oraré al Padre y él enviará otro Consolador, el cual es el Espíritu Santo. Él estará con vosotros para siempre. Y las cosas que yo hago, vosotros también las haréis aún más que estas, porque yo voy a mi Padre. Jehová Jiré, el mismo ha provisto un cordero esta tarde para su pecado. Jehová Jiré ha provisto el mismo cordero esta tarde para su enfermedad. ¿Pueden creerlo?
y no, y lo creerán. Párrafo 36. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él dijo: un poquito y el mundo no me verá más, porque yo vine de Dios, entre paréntesis, espíritu, y ahora yo estoy en el mundo, un poquito, y ahora yo vuelvo a Dios, luego yo vendrá otra vez, y estaré con vosotros en la forma del Espíritu Santo, en vosotros hasta el fin del mundo, y el que en mí cree, las obras que yo, él las hará también. Ahora, él está aquí. Dios ha provisto una manera para ustedes. Dios ha provisto un sacrificio. Él es Jehová Jiré, quien proveyó para Abraham. Lo ayudó a continuar. Y ustedes son la simiente de Abraham. Mientras ustedes estén en Cristo Jesús, ustedes son la simiente de Abraham. Y ustedes son herederos de la misma promesa por el mismo Dios, solo que en una manera más positiva que lo que fue Abraham. Párrafo 37. Ustedes tienen como unos 2,800 años de experiencias que pueden ver al pasado a través de otros y ver lo que él ha hecho, y si él Antiguo Testamento proveyó eso, cuanto más lo hizo el Nuevo Pacto, algo mejor que nosotros. Sin ellos no podríamos ser perfeccionados, o ellos sin nosotros, mejor dicho, no serían hechos perfectos. Dios lo ha provisto. Yo confío que ustedes lo creerán con todo su corazón mientras oramos. Oh Padre, te damos las gracias a ti por Jesús, por ser Jehová Jiré, el sacrificio provisto, el Señor, y te pido el día de hoy, Señor Jesús, que tú le des abundante gracia a toda la gente que está aquí y déjales saber que tú proveíste una forma de resurrección allí para Isaac, quien había llegado al fin de su camino, pero tú proveíste una manera para él. Y tú proveíste una manera en la resurrección del Señor Jesús, y proveíste el Espíritu Santo, sabiendo que llegaría el tiempo cuando la gente trataría de explicar todo lo sobrenatural de tu palabra. Mas tú proveíste el Espíritu Santo para continuar con tu obra, haciendo la misma cosa que tú hiciste cuando estuviste aquí en un cuerpo corporal. Ruego que tú bendigas grandemente y sanes a los enfermos y salves a los perdidos. Concédelo, Señor, porque lo pedimos a través del nombre de Cristo. Párrafo 38, por último. Y con nuestros rostros inclinados, me pregunto solamente si de casualidad habría algún amigo pecador aquí hoy que nunca ha aceptado este sacrificio provisto, que les gustaría levantar su mano a Dios. Dios le bendiga, mi hermano. Yo ahora acepto a Cristo. Dios le bendiga. Yo ahora quiero, Dios le bendiga, yo quiero ahora en el nombre de Cristo admitir ante Dios que soy un pecador y que yo quiero su misericordia sobre mí en este momento, y no le estoy levantando mi mano a usted, hermano Branham, pero estoy levantando mis manos a Dios y diciendo: yo creo que esa historia es la verdad, porque viene de la Biblia. Yo creo que toda la Biblia está correcta y quiero que Dios tenga misericordia de mí, un pecador, ahora mismo. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Yo veo su mano, dama. Dios le bendiga, joven. Veo su mano arriba en el balcón.
alguien allá arriba que diría, levantará su mano a Jehová. Dios le bendiga, jovencita. Yo la veo allá. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermano. Dios le bendiga. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este compañerismo glorioso. Vamos a despedirnos con una oración, agradeciendo a Dios porque nos ha permitido entrar en su presencia. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por una oportunidad más que tú nos has dado en esta tarde y noche, Padre amado. No es una lectura de cualquier libro psicológico o científico o de un hombre erudito, Padre amado. Siempre estará tu palabra más que cualquier de esos libros, Padre. Esos libros nos enseñan muchas cosas contrarias a lo que dice tu palabra. Pero cuando tu palabra viene en la escena, nos hace entender que el corazón vive en el alma, no en la mente. Oh, glorioso Padre Celestial, tú enviaste este programa. Tú enviaste, Señor, en estos 6,000 años, 7 fiestas. Es un programa completo, Padre amado. Ahí estaba Pascuas, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de expiación y la fiesta de los tabernáculos, Padre. Se ha cumplido todo tu programa, oh Padre amado. Entonces, ¿qué nos espera, Señor? Segunda de Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Oh, Padre, por eso que en este último tiempo tú enviaste, Señor, tu Santo Espíritu, ese Jehová Jireh. Oh, Padre, cuando estaba Jesús en un cuerpo corporal, no lo podían entender ni comprender, pero ahora tú enviaste esa arma más grande que cualquier una bomba atómica, oh Padre, que es tu Santo Espíritu, para defendernos de cualquier obra maligna que puede presentarse, Padre amado. Muchas gracias por este privilegio en esta tarde y noche. Si tienes un día más para nosotros, estaremos muy agradecidos, Señor, y nos reuniremos nuevamente con mucho entusiasmo, con mucho gozo, con mucha felicidad, porque esa es tu palabra de vida eterna, Padre amado. Ahora, Señor, al despedirnos, no es que nos despedimos de tu palabra está en cada momento, en cada instante, Señor, en cada fracción de segundos. Tú controlas este mundo, Padre. Nosotros estamos peregrinando por este mundo, por este espacio llamado tiempo, Padre. De regreso a eternidad. Qué glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, que nos unjas con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, hermanas que están en la cena y hermanos que estarán escuchando posteriormente. Dios le bendiga. Shalom a todos. Amén, hermano. Shalom a todos. Shalom, hermano Alfonso. Dios le bendiga. Hermano José. Dios le bendiga. Hermano Santiago. Dios le bendiga, hermano. Shalom. Hermana Lidia. Dios le bendiga. Señor le bendiga. Dios le bendiga. Hermana Lidia. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Como la hora sexta y a Jesús le era necesario pasar por Samaria, allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo, si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti.
salve para vivir eterna. Los que adoran a Dios me adoran. En espíritu y en verdad, venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que Él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo Él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venir y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Está tomando lugar. Venir y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente
de agua en ti, que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos, siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos, siguen al Cordero por donde quiera que va. Palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Ven y vive, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Ven y vive, los patos hoy juntándose. Cuya escritural está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad.